poquito que en octubre arrancaron con los entrenamientos de la selección uruguaya de futsal síndrome de Down y estamos con el director técnico, estamos con Diego Varela para que nos cuente un poco cómo surge esta idea, cómo surgen los entrenamientos y bueno, un día precioso para acompañar. Bueno, buenos días, muchísimas gracias a ustedes por estar acá presentes y bueno, ayudarnos a difundir lo que es esta selección de fútbol sala para personas con síndrome de Down, que como bien decías, nació hace en el mes de octubre, tomó vida, pero es un proyecto que lo venimos trabajando ya hace un tiempo en la cabeza nuestra, con un montón de gente de Pando y Peñarol, que también tenemos fútbol inclusivo, y bueno, que más allá de las dificultades de este año, en octubre cobró vida porque bueno, conseguimos los apoyos necesarios para que poder llevar adelante este sueño que hoy es una realidad. ¿Qué objetivos tiene la selección a nivel deportivo y qué objetivos tiene a nivel de inclusión, que es la palabra que usabas recién, ¿no? Sí, mira, el objetivo que tenemos, la meta que tenemos deportiva es el Mundial en el 2022 a participar en Perú. Ese es el objetivo deportivo. El más importante, el social, es que bueno, pudimos conformar y crear un espacio para las personas con síndrome de Down, en donde bueno, el poder representar a su selección con sus méritos deportivos no es cosa menor. Y bueno, estamos nosotros cuando creamos esto, lo hicimos para crear un espacio de que ellos puedan tener y bueno, soñar como sueña Cavani, como sueña Suárez cuando eran chicos. Ellos hoy lo pueden hacer realidad y la verdad que es muy emocionante para todos nosotros. ¿Cómo han sido las prácticas desde que comenzaron en octubre? Que ahí todavía, en realidad ya habíamos aflojado un poco con los protocolos, pero ahora que volvimos a estar con los gimnasios cerrados y todo, un deporte que es en una sala, como dice el nombre, futsal, ¿cómo se han reinventado? Y bueno, sí, realmente nos ha afectado como a todos los deportistas y a todos los clubes e instituciones. Y bueno, la verdad que nos ha complicado en el tema que íbamos a salir al interior, que no lo pudimos hacer. También nos complica el traer gente del interior para Montevideo, pero tenemos el 2021 seguramente sea mucho más provisorio que lo que es 20. Y bueno, con la energía, la alegría y las ganas se soluciona todo, así que en eso estamos. ¿Cuántos chicos conforman la selección? Son 15 que se dividen entre Montevideo, gente de Pando, hay chicos de Pando y tenemos también de Colonia, que son 6 jugadores de Colonia. ¿Y habitualmente cómo hacen con las prácticas de todos los chicos que vienen? ¿Se vienen hasta acá o pausaron el entrenamiento? Sí, ahora la selección está pausada. Por el tema de los protocolos que hay que tener y no podemos realmente en lugares cerrados. Y bueno, pero los chicos de Colonia, por ejemplo, son los que se están trasladando más. El primer entrenamiento del año que viene seguramente sea en Colonia, si todo lo permite. Y bueno, ese esfuerzo de toda la familia, de todos los chicos, pero hay muchas ganas y eso es importantísimo. ¿Cómo está conformado el cuerpo técnico, Diego? Mirá, somos 13 en el staff, donde hay secretarias, hay delegadas, tenemos nutricionistas, tenemos profe, tenemos entrenadores, entrenador de golero, entrenador de táctico y bueno, fisioterapeuta. Es un grupo muy, muy, muy grande que trabaja mucho, dedicamos muchas horas en esta selección y bueno, lo hacemos con una alegría enorme esto. Y a los que se los ve copados son a los chicos, a los jugadores. Y lo tenemos acá, Agustín Abreu, uno de los jugadores estrella de esta selección. ¿Cómo van las prácticas, Agustín? Ah, bien, bien. Acá fuimos a la Cruz Aguada de Cachanueva a compañeros de Uruguay. Está bueno también practicar futsal acá al aire libre, ¿o no? Claro que sí. ¿Tenés amigos en el cuadro, en el equipo? Ah, Uruguay. Sí. Ah, Uruguay de... El único de nombre es Seba, Fuño y yo, él y a mis compañeros todos juntos igual. Está buenísimo. ¿Y cómo se porta el equipo técnico? ¿Se porta bien? Estábamos charlando recién con Diego. Ah, para mí, mi Diego, me porta muy bien. Este buen técnico, ese es para vos. Ah, le dedica la nota, Diego. Claro. Bueno, ahora andá y dedícale un gol, ¿te parece? Okay. Otra cosa, quiero algo decir para mi novia, quiero algo decir, es así,
Te amo mucho, sí, lo siento, Mauricio, ¿ok? Te amo, besito. Una declaración en televisión, ¿no? Cualquiera, por favor. Sí. La novia de Agustín se está derritiendo de amor en este momento. No, no, increíble, increíble esa confesión y ese saludo. Y bueno, es lo que son ellos, expresan todo y son así. Eso es lo más maravilloso que nos llevamos cada entrenamiento. Seguro que cada día se disfruta un montón. Y sí, muchísimas anécdotas y muchísimas cosas como esta que... nos emocionan todo el tiempo estamos emocionados y la verdad que lo disfrutamos muchísimo todo lo que integramos esta selección. Diego, muchísimas gracias, felicitaciones por el trabajo que hacen, que sin dudas va mucho más allá de lo deportivo, a lo social, va a la inclusión y aparte es un momento divino donde pasan, donde comparten, así que bien ahí con este trabajo, con esta propuesta y vamos por ese Mundial 2022. Pero claro, claro, sí, sin duda que vamos a ir, vamos a prepararnos muy bien y bueno, muchísimas gracias a ustedes por la cobertura, por estar acá presente y bueno, mostrarle algo de lo que podemos hacer, porque acá estamos solamente 5 participantes, pero somos 15. Así que, bueno, el agradecido somos nosotros y ojalá esto siga creciendo y se sume más gente a nuestro proyecto. Está buenísimo, está buenísimo. Muchísimas gracias. Ahí vemos cómo le hacen el pase a Agustín. Agustín ya quiere demostrar todo su conocimiento para dedicarle este pase a la novia, que ya lo dijo ampliamente. Ahí la recibe Agustín. Dice dale, que extraña dale. A la novia, tiene que patear, dale, dedícaselo. Muy bien. Bien, ahí mira cómo la domina, por Dios. Sí, anda. Bien, tenemos muy buenos valores, por suerte, y van mejorando muchísimo también. Y es constancia, entrenamiento, y bueno, es darle las herramientas para que ellos se desarrollen. ¿Hay algún teléfono de contacto para que si hay alguna familia que esté mirando, que esté interesada en acercarse? Sí, le puedo pasar el Instagram de la selección, que es... Futsal Down, uy, por ahí, por esa red social, se comunica con nosotros y le damos todos los pasos para primero incluirlos en en las escuelas o equipos que ahí están entrenando y después de ahí evaluamos a cada jugador para ver si tiene las condiciones como para venir a la selección. Buenísimo, Diego, muchísimas gracias por la nota, por el tiempo y por compartir con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, saludo a todo el piso, a Coco, recién hablábamos de Montelongo, un fenómeno, siempre nos deleitamos todas las mañanas con el programa de ustedes, y bueno, muchísimas gracias a la orden y estamos siempre esperando lo mejor para los chicos y para Uruguay. Muchas gracias. Y falta Cuca, que está de licencia, que diría Uruguay nomás. Claro. Así que seguimos, sí, con ustedes, amigos. Impecable, ¿eh? El saludo, el agradecimiento. Tremendo el trabajo que hacen, ¿eh? Y bueno, vamos por ese Mundial. Tremendo. Vamos arriba. Vamos arriba. Gracias, Cami. Abrazo grande para todos. Damos vuelta a la página porque ella sigue teniendo recomendaciones. Tengo unas cuantas.